Arriba de 100 alumnos que finalizaron el proceso correspondiente estarán presentando el Exani 1 en los próximos días en el CEDMAR 33. El director del plantel, Manuel Carrillo Eck, destacó 60 estudiantes que decidieron no realizar el procedimiento dentro de la plataforma PAEMS y por el contrario eligieron el preregistro dentro de la institución. El día sábado ya tendremos a 110 aspirantes que completaron el proceso con nosotros y en ese examen que se denomina Exani 1 de Ceneval, pues van a ser medidos en sus conocimientos de comprensión lectora, matemáticas y ciencias. El día sábado, pues los muchachos que pusieron al CEDMAR como primera opción en sus preferencias, van a ser notificados que después del examen van a pasar a inscripción directa, es decir, después de haber presentado el examen, las fechas para formalizar la inscripción van a ser del 1 al 15 de julio. Tenemos un preregistro para las personas que no desearon entrar por la modalidad de PAEMS, que es una inscripción directa. Tenemos alrededor de 60 alumnos. Eso excede por 10 la capacidad ofertada por el plantel. Y de hecho ya tenemos varios alumnos que han estado viniendo que no realizaron ningún proceso, ni el directo ni el de PAEMS. Les estamos pidiendo a la comunidad que después de la inscripción del 1 al 15 de julio, que acudan al plantel en caso de que hayan vacantes o que hayan dejado vacantes alumnos que no completaron el proceso. Entonces, no estamos cerrados a aceptar alumnos todavía, pero en este momento ya no estamos aceptando registros o preregistros. Carrillo Eck mencionó, la deserción escolar no ha sido motivo de preocupación. Destacó, son 130 los estudiantes que estarán egresando en este ciclo escolar. Nuestra deserción durante la pandemia está estimada en 100 alumnos, 100 alumnos perdimos. La capacidad máxima del plantel son 500, entonces en este ciclo escolar la deserción es un tema que no nos preocupa mucho porque tenemos casi 450 alumnos, de los 100 perdidos recuperamos 50 y hasta ese momento no hemos perdido o hemos tenido una confirmación de haber perdido más allá de los 450. Quiere decir que estamos con números sanos para el tipo de infraestructura que maneja el plantel y de los cuales egresan 130 en el mes de julio, que son los de sexto semestre. Y de allá, pues, renovar esa matrícula a 160, que los que ya tenemos inscritos en PAEMS y en registro directo. Cuestionado sobre el equipo dentro de las aulas escolares, afirmó, además de los artículos adquiridos, vendrá la compra de otros más. Igual nosotros, ahí pues, no sé cómo lo resolvería la Secretaría de Educación de Quintana Roo, ya que pues si excedemos de la inscripción hasta los 200, nos representa un problema en infraestructura y pues hay una falta de sillas, estamos con sillas prestadas y se avecina una compra de 100 sillas aproximadamente y aún así hay un déficit de 50 sillas, el cual ya está en trámites para que desde Chetumal nos puedan enviar ese mobiliario importante que necesitamos. En el plan de mejora del ciclo escolar 2022-2023 se estimó la compra de computadoras y alrededor de 5, 100 sillas, que de las que ya te mencioné, y para este nuevo ciclo comprar 10 computadoras y completar con mesas. Sin embargo, hay una situación muy preocupante en el plantel. Es preocupante, pero no tanto como debería, porque tenemos un recurso en una cuenta bancaria, alrededor de 400 mil pesos. Sin embargo, por decisiones del gobierno federal, esa cuenta federal ya no es administrada directamente por el personal del plantel. Se tiene que enviar cuentas, presupuestos, todo lo que conlleva a la administración pública federal, pero ese recurso existe. En realidad, el apoyo que estamos solicitando a las autoridades estatales es mayormente completar lo que hemos solicitado, pero el recurso económico lo tiene el plantel. No les estamos pidiendo dinero realmente, solo el apoyo logístico y a veces contactos de proveedores.